Como les decía ahorita, estamos comenzando un nuevo año, un año en el cual Dios nos dejó muchas bendiciones. We're beginning a new year for the church where God gave us many blessings. Muchas cosechas. Many harvests. Y también mucha expansión. And a lot of growth. Pero la expansión que Dios nos está prometiendo para esta nueva etapa. But the growth that God is promising for us. Para esta nueva etapa de la iglesia. For this new season for the church. Es poderosa. It's powerful. Es grande. It's great. Nada más necesita el Señor de ti. He just needs from you. De mí. And from me. De ustedes que están en el internet. And from everyone who's watching. Para poder expandir. To grow and expand. No solamente con unas cámaras. Not just llegando with cameras, a Colombia, Venezuela, a Ecuador y a otras partes, Cuba, Puerto Rico, all different countries, y otros lugares, sino que qué tal que el Señor pueda simplemente, but if, what if God could, no en nuestra manera, not in our own ways, física, physically, sino como dice la palabra de Dios, but how the word of the Lord que says, llegará en un abrir y cerrar de ojos. That he will come in an open and a closing y of the eyes. Y todo pueblo lo verá. And everyone will see him. Bajando por las nubes. Descending from the clouds. Y el pueblo subiendo. And then his people rising. Y los muertos saliendo de las tumbas. And the dead coming out of the tombs. El mar entregando sus muertos. Even the ocean. Y todos juntos. Opening up together. Para llegar a ese momento especial de adoración. To en el that, cielo reach that special en ese time momento worship, especial que estamos esperando del rapto in that special time el rapto de la rapture, iglesia the rapture of the church that we're waiting pero tenemos for. Que hacer como decía la ministra ahorita en, la, en las ofrendas but we have to do how the minister said during tithes and offerings dar todo lo nuestro give all that we are nuestro tiempo our time ¿sabes? Que cuando primero es Dios you know when God is first segundo es Dios God is second. Tercero es Dios. And God is third in your life. Todo llega por añadidura. Everything comes todo as an addition llega to your life. Por añadidura. Everything arrives as an addition no to your life. No necesitas buscarlo. You don't need to search for no it. No necesitas buscar un cliente. You don't need to look for a client. Te van a llamar. For your business, they will call you. Cumple con Dios. Obey God. Sé obediente. Be obedient. Alábalo, adóralo. Worship him. Y verás la bendición del cielo. And you'll see the blessings from heaven. Estamos entrando en esta serie de adoración. So we're entering the series ahí. Of worship. Porque fuimos creados para la gloria y el nombre poderoso de Jesús siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Because we were created to worship, we were created for Jesus, and his name should always be in our minds, in our hearts, in our mouths. Así que aquí en la tierra, nuestro tarea principal es adorar a Dios. So our primary job on earth is to worship God. ¿Lo estás escuchando? Are you listening? Nuestra tarea principal aquí es adorar a Dios. Our primary task on earth is to worship God. ¿Cómo lo puedes adorar? How can you worship him? Con todos tus actos. With all of your actions. Nuestra tarea será siempre excelente porque tenemos que venir a romper nuestro alabastro permanentemente. Our task, alabastro, romperlo. Our task is to break the jar derramar nuestro perfume a sus of pies. Perfume over God's feet. No importa si es costoso o no. It doesn't matter how much it costs us. Cuando tenemos esa casa llena del perfume, but when our home is full of his perfume, su presencia comienza a fluir. His presence begins y to flow. El perfume de su gloria comienza a manifestarse. And then the perfume of his glory begins to manifest. Por eso el lugar santísimo. That's why the holiest of holies, the holy place. Es la presencia de Dios. Is the presence of God. Porque él hizo un sacrificio vivo, agradable. He made a living sacrifice. Y es lo que tenemos que hacer nosotros día a día. Jesus made a pleasing sacrifice to God. Ese sacrificio de adoración al Rey. And we have to do the same, that worship sacrifice to him. Por eso en este tema del día de hoy that's why in this theme of worship que hemos titulado El que adora conquista el corazón de Dios. That's why we've titled today's sermon as The person who worships conquers God's heart. Amen.
¿Lo quieres repetir? El que adora. He who worships conquers God's heart. ¿Quieres adorarlo? Fíjate que en la Biblia encontramos las palabras alabar, alabanza, cantar, exaltar, etc. Pero las raíces etimológicas son diferentes, así que tienen un significado diferente. So these words, we find these words in the Bible to worship, to sing, to praise, but the etymology has a different meaning sometimes. Por eso no podemos dar una fórmula a una receta de cómo adorar al Señor. That's why there isn't a specific formula with which to worship Porque God. Porque la adoración es algo espiritual. Because worship is something spiritual. Es algo íntimo. It's something intimate. Es algo personal. It's something personal. Pero la Biblia nos enseña que podemos expresar exteriormente nuestra experiencia íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo. But the Bible says that we can express this intimate relationship with an external expression with God. Lo que les hice ahorita era un ejercicio, nada más. So what we were doing earlier, just worshiping and worshiping, was just an exercise. Yo no sé cómo lo hiciste. I don't know how you did it. Si lo hiciste de compromiso. I don't know if just it was a commitment o for te dio you. Pena con el vecino. Or you were embarrassed because of your neighbor. Mira tu vecino ahora. Look at your neighbor now. Y dile, no me va a dar más pena. And tell them, I'm not going to be ashamed anymore. La adoración al rey es adoración al rey. Worship to God is worship to God. Porque es mi experiencia personal. Because it's my personal experience. Hablaba de corporativa o corporal. Déjame decirte algo, que la iglesia de Cristo, esta que está aquí, la que está en el internet, because Christ Church, es el cuerpo de Cristo. Is the body of Christ. La iglesia es la influencia. The church is the influence. Aquí en la tierra. Here on earth. Él es la autoridad. He is the authority. Como autoridad nos dejó delegada esa influencia. And as authority, he delegated this como influence. En nuestra casa nosotros somos la autoridad. How we in our house were the authority. ¿Escucharon mujeres? ¿Somos quiénes? Digan Did ustedes you hear that, women? La autoridad. We the men are the authority in the Díganlo home. Nuevamente, la autoridad. The authority. No lo quieren decir. They don't want to say it. Gloria a Dios. Pero ustedes son la influencia. But you women are the influence. La autoridad sin una influencia no puede estar. And an authority without influence Porque cannot be. Porque la influencia be. Es importante. Because the influence is very important. Una madre influencia a sus hijos. A mother influences their children. Por eso, mamá que estás aquí. That's why mom that is here mamá listening. Que estás en las redes. Or who is listening through the internet. Tienes que tener en cuenta esto. You have to keep in mind this Porque one thing. Porque tus hijos son lo que tú influencias. Your children will be how you influence. Ojo con lo que haces. Be careful what you do. Ojo con lo que haces con tu esposo también y cómo lo vas a influenciar. Be careful what you do to your husband as well. ¿Oraste antes de preguntarle a tu esposo qué debe hacer o qué recomendación tienes para esto o para la otro? Do you pray before telling your husband what to do? ¿O te salió nada más del corazón como a Sara? Or does it just come out of your heart like Sarah? Acuéstate con Agar, la esclava. Ella le dijo eso. Yo estoy seguro que no oró. Where Sarah with Abraham just told Abraham to ¿verdad? Así que la vio pasar y dijo, bueno, yo creo que tiene razón Sara. That came out of her heart. No tiene razón el Señor. Tenía que esperar. Todo tiene su tiempo. Because everything has Oye, its time. Oye, todo tiene su tiempo. Everything Esto para has jóvenes. Its time. Joven, todo tiene su tiempo. Young person, everything tiempo. Has its tiempo time. Tiempo para noviarse. A time to get together romantically with someone else. Right? Tiempo. Tiempo para conocerse. A time to get to know yourself. Tiempo para estar ennoviado. A time to be in the honeymoon stage. Tiempo para casarse. A time to get married. Tiempo para hacer el amor. Time to make love. No antes de tiempo. Not before it's time. Miren este dedito. Look at this no finger. Antes de tiempo. Not before time. La palabra nos dice que los fornicarios que es hacer el amor sin estar casado because the word says that the adulterers no entran al reino de los cielos that make love before time will not no, enter the kingdom of God no lo digo yo lo dice la palabra I don't say it the word says it así que cuando uno rinde nuestra vida al rey hay algo especial sucediendo because when you surrender your life to God something special happens yo quiero leerles la palabra que está en Hechos capítulo 16 versos 25 al 27
Mira, cuando uno quiere adorar al rey, no hay nadie que te ate. No hay nadie que te ate. Te pueden decir, te pueden meter preso, te pueden hacer lo que sea. Amarrar las manos, amarrar los pies. When you want to worship God, somebody could even tie you down. O decirte no puedes hablar. And tell you you can't speak. La mente habla. But you still have your mind. Cierto. ¿O acaso los mudos no también adoran al rey? What about people that can't speak? Don't they worship God as well? Entonces, so, miren lo que pasó aquí para que ustedes entiendan lo que es la adoración y lo que rompe una adoración. This is what happens in this story in the book of Acts. Dice la palabra. Alrededor de la medianoche, around midnight, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Y los demás prisioneros escuchaban. And the other prisoners were listening. De repente hubo un gran terremoto. Suddenly there was a massive y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. And the prison was shaken to its foundations. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. All the doors were immediately flew open. Y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. And the chains of every prisoner fell el off. El carcelero se despertó. The jailer woke up. Y vio las puertas abiertas de par en par. To see the prison doors wide open. Dio por sentado. He assumed que los prisioneros se habían escapado. The prisoners had escaped. Por lo que sacó su espada para matarse. So he drew his sword to kill himself. Déjeme decir algo interesante. Let me tell you something interesting. A Pablo y a Silas lo habían encerrado. So Paul and Silas were incarcerated. Para que no predicaran el evangelio del Señor. So that they couldn't preach the gospel of God. Para que no extendieran la palabra de Dios. So that they couldn't expand the word of God. Para esta época, for this time, nos están tratando de encerrar. They're also trying to close que us no in podemos hablar la verdad, so that we can't speak the porque truth. La verdad nuestra because ya our no truth vale. Is not worth anything. Vale la mentira. Lies are worth more creada to them. Como verdad. ¿Me estás entendiendo? Porque, ¿se acuerda cuando les hablaba de las verdades mentirosas? Remember how I spoke about lies that become truths? Entonces, ahora la verdad mentirosa vale más que la verdad que viene del cielo. Now the lie that is they decide to make a truth is worth more than the truth that comes from heaven. Ahora nosotros nos cohibimos de ponernos una camiseta de arcoíris. And now we can't even wear a rainbow jacket. ¿Y qué significa el arcoíris? And what does the rainbow actually mean? Es una promesa de Dios. It's a promise from pero el God. Enemigo enemy, como todo lo copia how he copies everything y from como God, las mentes ya están cauterizadas and since the minds are already y las mentes de los enemy, gobiernos están cauterizadas the minds of the governors are por already otros captive, motivos que tal vez no sea ese give it, sino esta give it a different meaning that is not the original meaning. No les importa que el pueblo muera they don't care that the people of God desaparezca and disappear. Si te das cuenta hasta dónde llega, entonces nos mandan a callar porque lo que nosotros decimos es lo falso. Because what we say is a lie according to them. Vemos a esa gente, sin embargo, nos marginan. Somos más marginados. They marginalize us por hablar de Cristo. Because we speak por hablar of Christ, lo que dice la Biblia. Because we speak of what the por Bible hablar says lo que dice hace 2000 años escrita y mucho más. Porque en el Antiguo Testamento tiene muchos años. El primer escritor fue Moisés. Si te das cuenta, en la época de piedra, porque acaso los 10 mandamientos no fueron escritos en piedra. Fíjense algo interesante. Pero a Silas y a Pablo lo trataron de callar. So they tried to quiet Paul and Silas. En estos días estábamos orando con una persona que quería que quiso recibir al Señor. During these days we were praying with a person that wanted to receive el viernes, the Lord. Precisamente. On Friday. Y el Señor me decía, and God told me, la única manera, the only way, no se trata de gritos. It's not about crying out. Se trata de adorar al Rey. It's just about worshiping God. Y me puso una alabanza. And he put a worship como la que song cantamos ahorita. In my heart, the one that we were singing just now. Me puso otra. And he gave como me another la unción one está aquí. Of that the anointing is here. Cuando tú adoras, because rompes cadenas. When you worship, you break cuando chains. Cuando tú adoras, todo lo que se está maltratando tu vida, tu gente, tu familia,
se rompe. Because when you worship, everything porque that is wrong cuando in your life, Dios te coloca la adoración aquí en el alma, en el cuerpo, because when God gives you a worship right in your heart, que penetra en el alma, that penetrates your soul, en la mente, in y your toda mind, tu mente es cobijada por la adoración, and your entire mind is captive by this worship. Pablo estaba así. Estaba con grilletes acá. Tenía un montón de gente alrededor, soldados cuidando a un muchacho, a un par de hombres. Surrounding him, thinking, ¿cómo se iba a escapar? Those incarcerated. Pero lo que no supieron es que tenían boca. Is that they had a mouth to worship tenían with. Boca para adorar al they rey. Had a mouth to worship the king. Tenían boca para adorar al rey. They had a mouth to worship the por king. Eso donde hay dos. Because where there are two, the word says. Y un tercero adorando con there will be a third one with them, which is the Holy Spirit worshiping God with them. A él no lo pudieron detener. And they could not stop him. Porque a medianoche dice la palabra because at midnight the word que comenzó says, a adorar. He began to worship. Y adorar con Silas. And worship with Silas. Yo no sé si tenían buena voz o no. I don't know if they had a good voice singing porque te voice voy or a not. Decir algo, aquellos que cantan bonito. Okay, I'm going to tell you something. Those who sing yo no really canto well. Y se burlan de mí. And make fun of me. Pero déjeme decirle algo interesante. But let me tell you something interesting. Que allá arriba, that up there, nuestro Señor, our God, ya no escucha eso. He doesn't hear. Dice que llega con olor fragante la adoración he de su pueblo. He receives like a gloria fragrant a Dios, perfume a su of worship. Nombre. Leamos la palabra que nos habla Juan en el último libro de la Biblia. Let's go to the last book in the Bible. Apocalipsis. Revelations. Revelation. En el capítulo 4, verso 1 al 2. Chapter 4. Fíjate el título que tiene en la Nueva Traducción Viviente. And look at the title that it has in New Living Translation. Adoración en el cielo. Worship in heaven. ¿Sí? Adoración en el cielo. Worship in heaven. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Then, as I looked, I saw a door standing open in heaven. Habla Juan aquí. Says John right here. Y la misma voz que había escuchado antes. And the same voice I had heard before. Me habló como un toque de trompeta. Spoke to me like a trumpet blast. La voz dijo. The voice said. Sube aquí. Come up here. Y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. And I will show you what must happen after this. Sube aquí como come sube la alabanza de su pueblo. Like rise up here. Sube en el espíritu. Rise in the spirit. La voz no tiene fin. Your voice doesn't have an end. Llega. When you sing, it reaches sube heaven. Aquí. Y al instante ya estaba Juan en el espíritu. And instantly I was in the spirit, said Juan. Y en ese John. Momento que Juan cayó en el espíritu. And when John entered into the spirit, dice la palabra interesantemente. The word says. Y vi un trono en el cielo. And I saw a throne in heaven. Y alguien sentado en él. And someone sitting on it. Wow. Well, yo quisiera ser Juan en ese momento. I wish I could be John in that moment. Pero tú lo puedes tener. But you can have that. Yo lo puedo tener. I can have that. Todos podemos tenerlo. We can all have that. Él dice que se fue un día. He says that he left one day. Pero dejó al Espíritu Santo de Dios, que es el Paracleto. Jesus left one day, but he left the Holy Spirit of God. Corazón en nuestra mente that is the intermediary para ejercer poder en God so that he could give off his power. Por eso la alabanza que decía eso espíritu y mi alma that's why no the worship says the spirit and my soul. Bueno, por eso una iglesia que adora that's why a church that worships conquista el corazón de Dios. Conquers the heart of God. Si una persona adora, conquista el corazón de if Dios. If a person worships, they conquer the heart of God. Imagínense todos ustedes adorando. Imagine all of you worshiping. Ahorita lo hicimos. Now we just did it. Los que están en la internet adorando. Those who are listening through YouTube. Entonces ya estamos expandiéndonos en todos los lugares adorando al Rey. We're already expanding ourselves all over the world worshiping God. Entonces dice la palabra eso. Que conquista el corazón de Dios. That's why the word says ¿y qué pasa cuando tú conquistas al corazón de Dios? And what happens when you do that? Descienden milagros. Miracles descend. Descienden cosas que todavía no habías podido hacer. And things that you hadn't been able to do happen in your life. La oración es adoración. Prayer is also worship. El ayuno es adoración. Fasting is also worship.
Todo es adoración. All of these things are worship. Cuando tú abres el corazón de Dios, when you open God's heart, no hay milagro que se detenga. There's no miracle that won't come into your Créemelo. Life. Believe it. Ya deja de quejarte. Stop complaining. Ahora dile, Señor, say to him, voy a cerrar mi mente, I'm gonna mi corazón, close my, simplemente my mind te my voy heart a adorar. And just worship you. Adorar y adorar. Por eso hay niveles de adoración. That's why there are levels to worship. Los puse niveles porque de verdad se necesitan niveles para manejar esto. I wrote it down as levels because I wanted to organize it like that. Apocalipsis 4, 6, 7 nos hablan Reina Valera. And then Revelation chapter 4. Y adelante del trono había como un mar de vidrio. In front of the throne was a shiny sea of glass. Semejante al cristal. Sparkling like crystal. Y junto al trono y alrededor del trono, in the center and around the throne, cuatro seres vivientes, were four living beings, llenos de ojos delante de, y detrás, each covered with eyes front and back. Y el primer ser viviente, the first one of these living era beings, semejante a un león, was like a lion. El segundo, the era second, semejante a un becerro, like an ox. El tercero tenía el rostro como un hombre. The third had a human face. Y el cuarto era semejante a un águila volando. And the fourth like an eagle in flight. Si quieren saber mucho más de esto, if you want to know more about this, son los niveles que les voy a decir nada más, pero to be continued para el próximo domingo y puedas venir. These are just the levels of worship. El primer nivel es nivel de guerra. The first one is the level of war. Nivel de guerra. Level of war. Nivel de gozo y alegría. And then joy and happiness. Nivel de necesidad, level of necessity, del reino, for the kingdom of heaven. Nivel de las alturas, and then the level of heights, y nivel sublime de Dios, and the sublime level of God. Son los niveles que Dios quiere que su pueblo adore. These are the levels to which God wants y si us to worship. Has entendido esto, and if you've understood this, Dios tiene una palabra para este domingo para ti. God has a word for you this Sunday. ¿Cómo lo puedes hacer? How can you do this? ¿Cómo puedes guerrear por tus hijos? How can you fight for your ¿Cómo children? Puedes adorar al rey de una manera profética? How can you worship God in a prophetic way? Eso es lo que quiere el Señor. That's what God wants. Y para este tiempo, and for this time, necesitamos ser equipados por el rey. We need to be equipped by the para king. Poder equipar a nuestros hijos. For the, us para to poder equip equipar our la próxima generación. And the next generations. Y la única manera es rendirte a él. It's just to surrender to him. Aquí hay cinco niveles. There are five levels here. Pero cuando te rindes a él, but when you worship no him, importa lo que pase, it doesn't matter what happens. Dios lo va a hacer. Ponte en pie God esta will mañana. Do it. Let's stand up once more. Mientras cantamos y adoramos al rey, as we worship and sing, y le decimos santo, 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 and we cry out, holy, 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 que eres el Señor Todopoderoso, you're the Lord Almighty, holy, holy, sí. Con eso podemos enfocarnos a que no hay guerra, no hay nadie que se levante en contra de nosotros. With that we can focus on the fact that there's nothing that can rise up against us. Y aunque apenas hemos visto un preámbulo de lo que es la adoración al rey, a slimmer of what it's like to worship God, vamos a tener varios domingos para hacerlo. We're going to have many Sundays to do this. Cierra tus ojitos donde estás. Just close your eyes where you are. Y dile al Señor, and tell God, Padre mío, my Señor Father, mío, my Lord, te pido hoy, Padre Santo, I ask you today, God, que seas tú, Señor, that it be you, Lord, el que me use, Padre amado, who uses me. Ya yo no puedo más, Señor, I can't anymore, con esta God, carga física que tengo, Padre amado, with this physical burdens. Pero la única manera, Señor, but the only way, God, con este pedacito que he aprendido hoy, Señor, with this tiny knowledge that I've acquired today, que adorarte a ti, Señor, to know that to worship you, God, abre los cielos, opens the heavens. Hay una alabanza del cielo uniéndose con la de aquí y rompiendo corazones. Vamos a cantar. Hay una unción aquí. Esa fue la misma unción que vio Pablo.
Silas. Y esa unción rompió cadena. Y hoy yo te pido, amado Padre Celestial, que esa misma unción, Padre amado, que tuvieron esos en sus bocas adorándote. Yo te pido ahora, Padre Santo, que el espíritu de estas personas, Padre Santo, en su alma, a sentir el poder del Espíritu Santo de Dios. Espíritu y mi alma me está llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, si ellos pudieron romper y un terremoto pasó para que quedaran libres hoy, amado Padre, bajo esta unción que estás trayendo a esta casa, Padre amado, puedan ser libres de toda cadena que ha atado a estas personas en el día de hoy y las que están ahí, Señor. Y hay una unción aquí, así, cayendo sí. Sobre mí, curándome, saciando mi ser. Si el problema es de una tu enfermedad, y mi alma, no importa qué dictamen te han dicho los médicos, porque el poder del Espíritu Santo de Dios es el que vive en ti. Y si lo tienes, tu vida no será igual, porque ya estás sana o sano en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, tócate y di: estoy sana, porque el poder del Espíritu Santo de Dios está en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si estás esperando papeles, no importa lo que te hayan dicho, el poder de Dios está sobre ti, porque lo alabas, lo adoras, lo exaltas. Y esa unción comienza a fluir sobre esos papeles, trayendo la bendición y apartando al enemigo. Porque cuando una iglesia ora y adora al Rey, el Espíritu de Dios comienza a fluir. Y ese poder comienza a ejercer en todo lo que toques. Señor, yo te pido por aquellos que tienen empresa en este lugar. Aquellos que tienen empresa en ese lugar donde están. En este momento, Señor, en la adoración celestial, abre los cielos, Señor. Porque somos obedientes adorándote a ti, Señor. Mi vida nunca será igual. Señor, eres tú. Tócate esa espalda. Tócate esa rodilla. Esos tobillos. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Dios te puede quitar ese dolor. Créele a Él. Porque tu vida no será igual. A través de la presencia dulce del Espíritu Santo de Dios. Ahora, 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 ahora. Mi vida nunca será igual. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque te está liberando, te dice el Señor hoy. No regreses al vómito. No regreses al vómito. Ya quedó atrás. Ahora para adelante, porque la iglesia va adelante como poderoso y con el poderoso de Israel. Gracias, Señor Jesús. Hemos adorado. A la